Está siendo una experiencia muy bonita, muy positiva, porque estoy trabajando en un equipo profesional y con el Betis, en el club que a mí me gusta, y entonces estoy cogiendo muchas ideas del primer equipo. Ellos juegan ahora mismo igual que jugamos nosotras con el primer equipo. Marco le gusta el trabajo físico integrado igual que nosotras, entonces estoy aprendiendo mucho de ellos. Me están tratando muy bien como una más del cuerpo técnico. Los jugadores hablan conmigo, me preguntan, se interesan mucho por el femenino, que está siendo una experiencia muy bonita y estoy muy contenta de estar aquí con ellos. Más o menos hacemos el mismo trabajo también, el tema preventivo con Edgar, que ellos tienen trabajos individuales, nosotras también, entonces estamos en la misma línea de trabajo. En el tema de readaptación con Raquel también veo cómo trabajan en el gimnasio, que más o menos la misma línea seguimos, claro, ellos a un nivel mucho más exigente, pero más o menos igual. Sí, ellas trabajan muy bien, son muy exigentes y todo lo que les pedimos lo hacen. Le pedimos en las vacaciones que ya han tenido en Navidad, una semana, le hemos mandado trabajo y la han realizado porque ya saben dónde están jugando y quieren dar el máximo. No quieren hacer ridículos los campos arrastrándose, como se dice, ¿sabes? Entonces trabajan muchísimo para estar al 100%. Pues yo veo una buena idea, para, sobre todo para que los preparadores físicos vayamos cogiendo experiencia en el ámbito profesional y también para que nos tengan en cuenta el día de mañana si necesitan cualquier cosa. Y estoy aprendiendo a usar los GPS y analizar los datos y trabajar con ellos. Hay muchos que siguen, siempre me preguntan. Adán me ha preguntado. Bruno esta mañana me ha preguntado por el tema de los equipos canarios, que cómo estaban. Y Petro siempre se queda viendo, el último partido se queda viendo contra el Español. Y Dani Ceballos también. Siempre me preguntan, ¿qué? ¿Cómo vais? ¿Cuándo entrenáis? A ver, partido de ayer, ¿qué? Están interesados. Ana es la cuarta compañera que viene aquí. Empezó con Marco Tamarí, luego vino Gonzalo, luego Ángel Flores, ahora está Ana. Y estamos compartiendo experiencias. Y yo, en cierto modo, pues también quiero que ellos sean partícipes del primer equipo, cómo se vive lo que es un partido aquí en casa, cómo se viven los días posteriores, que sientan, ¿no?, cómo se trabaja en el primer equipo, y que dentro también del club pues sepamos también cómo estos profesionales se mueven dentro de futbolista, del ambiente del fútbol profesional, ¿no? Para eso, pues para que en cualquier momento, el año que viene, dentro de dos años, lo que demande el club, pues se pueda tirar de gente de aquí, del propio club.